La convención continua.
El delegado Víctor Gutiérrez Franklin, uno de los juristas más eminentes que ha tenido Puerto Rico en toda su historia, todo un secretario de justicia que lo fue, y ese gran jurista puertorriqueño le dijo al amigo Gentil que propuso, o al delegado Gentil que propuso la enmienda de poner la moratoria con nombre y apellido de la Constitución, oiga lo que le contestó Gutiérrez Franklin, Víctor Gutiérrez Franklin, delegado por el Partido Popular a la Convención Constituyente, secretario de Justicia del Gobierno del Partido Popular. Brevemente, dice don Víctor Gutiérrez Franklin, para aclarar que no debe interpretarse mi palabra como que entiendo que sin esa disposición, la moratoria propuesta por el PIB, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no tendría la facultad que el compañero desea señalar. Meramente, por entender que es un poder inherente de la Asamblea Legislativa, es que no creo que debamos colocar esa banderilla roja en la Constitución, que es el instrumento que se examina y se analiza en relación al crédito público. La Asamblea Legislativa, nosotros los que estamos aquí, decía Víctor Gutiérrez Franklin en 1952, la Asamblea Legislativa, sin que lo diga la Constitución, siempre tendrá semejante facultad, añado yo, para decretar moratoria con el de emergencia. Vuelvo y cito a don Víctor Gutiérrez Franklin. La Asamblea Legislativa, sin que lo diga la Constitución, siempre tendrá semejante facultad. Diario de sesiones de la Convención Constituyente de 1951-52, en la página 2443. Comentando sobre ese debate, que es parte de nuestro historial constitucional, nada más y nada menos que el hijo del presidente de la Convención Constituyente, el hijo de don Antonio Fernández Isaac, don Manuel J. Fernón, que para dejar el récord completo, fue decano de Derecho de la Universidad Interamericana, uno de nuestros juristas más prominentes de este momento histórico, presidente hoy de la triunfante de la Junta de la Universidad Interamericana. Felicitaciones a ellos por su logro. ¿Qué dice don Manuel Fernón sobre eso? La anterior cita del diario de sesiones, la que leí, de la Convención Constituyente clarifica que en una emergencia la legislatura puede tomar medidas que garanticen la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía y posponer el pago total o parcialmente de la deuda pública. Más aún, dice don Manuel Fernón, exdecano de Derecho de la Inter y presidente de esa institución, hijo del presidente de la Convención Constituyente, a la luz de lo dispuesto en la Carta de Derecho, de la intención de los constituyentes y de las decisiones de los tribunales estatales y federales, y por el sentido más básico de justicia y de amor al prójimo, primero garanticemos la salud, educación, seguridad y bienestar a la ciudadanía, y luego cumplamos con la deuda pública. Cita de don Manuel Fernón. Eso es lo que yo voy a hacer en la noche de hoy. Eso fue lo que hice cuando presté mi voto en la firma cita para la ley de la moratoria. Y eso es lo que yo reclamo a nombre de todos y cada uno de los que se veían y las que se veían afectadas porque nosotros decidiéramos pagar lo que no tenemos antes de atender las necesidades de nuestros ciudadanos. De los servicios más esenciales en educación especial, en salud, en seguridad, en fin, en todos los servicios que la Constitución deleva, la Constitución que yo voy a defender, dice que son esenciales para los ciudadanos. El que le diga que esto es para honrar la Constitución, ya sabemos que lo está diciendo la historia correcta. El derecho constitucional se lo comparto a quien quiera tenerlo. Más aún, es triste, como decía el compañero Natal, que este acto que no le hace bien al pueblo de Puerto Rico, que pone las necesidades de los puertorriqueños por debajo del apetito de los bonistas, se quiera acompañar con las enmiendas de los municipios. Oiga, y a mí ya, que yo tengo amigos alcaldes y alcaldesas, y ya me llamaron para preguntarme que si era verdad que los mismos de siempre estaban y que la desfacturaron los municipios.
medida en que liberamos a los guiones de la moratoria, obligamos al secretario de Hacienda y al gobierno de Puerto Rico a empezar a hacer la reserva para el primero de junio. Y si lo obligamos a hacer la reserva el primero de junio, los servicios sociales no se van a afectar el primero de junio, se va a afectar ahora. Ahora. Así que yo no puedo entender cuando la razón, la constitución y el corazón, todos me dicen que hagan lo mismo. Yo no puedo entender cómo se le puede dar paso a esta ley. De hecho, la información que tenemos es que el Senado no tiene ninguna intención de verla. Ninguna. Ninguna. El gobernador está pidiendo que no la firmemos. Así que previsible es que la vea. Entonces aquí vamos a pedir el por encima del gobernador para limitarle la facultad al pueblo de Puerto Rico de reestructurar su deuda. Si no, en buena conciencia no puedo entender por qué hacer eso. Te lo digo con total honestidad, no lo puedo entender. Así que yo hago una invitación, señor presidente. Primero, que ni se lleve a votación el proyecto de la Cámara 2864. Pero que si se lleva a la votación, que no cuente con los votos de la delegación del Partido porque es un proyecto que pone al pago de la deuda por encima de las necesidades de la gente. Y yo no creo en poner primero la deuda, yo creo en poner primero la gente. Y se dice que si el presidente del Partido Popular le va a pedir favor, eso no. ¿Alguna pregunta? Mire, yo hablo sobre todo el asunto con el compañero Bernier. Siempre me ha dicho no. Luis, vote con su conciencia, vote con el Puerto Rico. Sí, yo no siento ninguna presión. Ni de nadie. Yo siento la presión de mi corazón, que me dice que allá afuera hay gente esperando que defendamos el dinero del pueblo de Puerto Rico, que lo necesitan para que se le pague su servicio, que lo necesitan para que opere el gobierno, que no le debemos quitar ese pan de la boca, esa medicina al cuerpo humano, esa asistencia a los servicios educativos para pagar a los pueblos que no podemos pagar el primero de julio o el primero de mayo. Y por eso, señor presidente, invito a la aprobación del 2866 con la enmienda que voy a presentar ahora. Invito a la no consideración o la derrota del 2864 porque no le hace bien a Puerto Rico. Espero sus instrucciones para saber si presento la enmienda en este momento. Señor presidente, la enmienda al proyecto de la Cámara 2866 es la siguiente. En el texto declarativo, a la página 5, entre las líneas 14 y 15, añadir un nuevo párrafo para que lea como sigue. De igual forma, la Asamblea Legislativa encuentra que los municipios de Puerto Rico también ofrecen servicios esenciales, en ocasiones cubriendo necesidades más inmediatas de la ciudadanía que el propio gobierno estatal. Está abierta, por lo que cuenta, los ingresos y depósitos municipales deben estar protegidos para que no sean vulnerables de cualquier acción interna o externa provocada por la aprobación de esta ley. Punto. A tal efecto, el gobernador le conocerá la discreción a los ejecutivos municipales para retirar sin penalidad de acción subsiguiente alguna los depósitos hijos, excesos de depósitos y los depósitos productos de los recaudos estatales o municipales para en donde actualmente estén localizados y que no conforme a un tipo de obligación o garantía por parte del municipio, coma,
cuatro hermanos y no fue. Se elimina el requisito de obligatoriedad de depositar en el banco gubernamental de fomento los recaudos producto del cobro del impuesto municipal, propiedad pueblo e inmueble y de cualquier impuesto municipal, así como cualquier otro fondo especial o de fideicomiso creado en beneficio de los municipios. Punto. Los municipios podrán a su discreción realizar sus depósitos en la banca privada. Punto. Nada en esta ley o en la ley anterior obligará a los municipios a comenzar depositando sus fondos en el banco gubernamental de fomento. Esa es la versión en español de la enmienda, señor presidente. Obviamente, en el texto de las enmiendas sugeridas se incluye la versión en inglés de cada uno de esos textos de la enmienda para que puedan incorporarse al texto en inglés de la enmienda. Esas son las enmiendas. Termina. Con la consecuencia también de inclusión del mismo texto en inglés en el proyecto. Señor portavoz, hay versión a la enmienda presentada por el compañero Vega Ramos. Lo que tenga a favor, dirá que sí. Lo que está en contra es el que no. Derrotada. Presidente, para culminar entonces mi turno sobre la medida, queda claro que hubo la disposición de añadir las enmiendas que protegen al municipio en la medida que sí debe de ser aprobada en la noche de hoy, que es la medida que tiene que ver con el sector cooperativista. Vuelvo a insistir, aprobar la otra medida. 2864, en contravención a lo que dice el récord constitucional del país, en contravención a lo que nos ha dicho el gobernador de Puerto Rico y a lo que la gente de carne y hueso que padece necesita que le protejamos de sus necesidades básicas y esenciales, sería debilitar la mano de Puerto Rico en un momento crucial de la negociación con los bonistas y permitir que los intereses que no deben ir primero vayan primero que las necesidades más básicas y esenciales de los puertorriqueños. Yo creo que aprobar ese proyecto con esa enmienda y derogar la ley que creó la facultad de moratoria en las deudas del gobierno de Puerto Rico sería esencialmente la misma cosa. Así que yo espero que protejamos lo que legislamos hace unos días atrás y le demos al gobernador las manos libres, fuertes y completas para que